pasa, manes? Yo soy Lobby 23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva simulación en el FIFA, nuevo test en el FIFA, como lo queráis llamar. En esta ocasión, UEFA Champions League, partido de vuelta, semifinales, Ajax-Tottenham. Recordemos que la ida fue un 0-1 a favor de los holandeses y hoy pondremos a funcionar aquí la máquina contra sí misma a ver qué pronóstico nos da del encuentro de vuelta. Además, si queréis podéis ir al canal de Cracks Gaming, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, donde hicimos exactamente lo mismo, pero con el encuentro entre Liverpool y Fútbol Club Barcelona. Yo os recomiendo que vayáis allí, que lo veáis, que dejéis un like, que os suscribáis también allí, porque vamos a retomar fuertemente la actividad. Y si por el contrario venís desde Cracks Gaming hasta aquí, pues oye, sed bienvenidos, y si queréis suscribiros y dejadme aquí también un buen like, pues oye, será muy, muy, muy agradecido. Sin más, vamos a darle caña, no voy a enrollarme más, veremos qué nos dice el FIFA y nada, adelante y adelante. Vamos con la alineación del Ajax: Onana, Taliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui, De Jong, Sean, Van de Beek, Neres, Ziyech y en punta Tadic. La alineación muy parecida a la del partido de ida. Veamos con qué nos sorprenden los Spurs. El Tottenham saldría con Lloris bajo palos, Trippier en el lateral derecho, Rose en el izquierdo, Alderweireld con Vertonghen, Son, que volvería a la alineación, recordad que en la ida no estuvo presente, Eriksen, Binks y Sissoko, con Dele Alli y también Llorente. Va a arrancar el partido, veis que aparece un 1-0 ahí, es porque se lo preparas, se lo pones, de modo que, bueno, más o menos intuya de que el Tottenham va perdiendo, el Ajax va ganando y así la CPU diga: hey, crack, que no es la ida esto, que ya es la vuelta, ¿vale? Así que vamos con el encuentro y veamos qué sucede. Ya la mueve el Ajax, veamos si hay alguna ocasión pronto. Atentos que va el Ajax con Van de Beek. Van de Beek, que fue el que marcó en la ida, busca el golpeo desde ahí. Hugo Lloris a córner. Qué latigazo desde una zona bastante alejada con pierna derecha. Ah, pitó falta, no pitó córner, pitó falta. Pitó falta previa al golpeo. Bueno, pues es una falta muy peligrosa. Veamos quién la ejecuta, vemos a Hugo Lloris colocando la barrera. Una falta muy peligrosa, a ver cómo la ejecutan. Pero a priori puede ser una ocasión muy, muy clara. Creo que va a ser Ziyech, en efecto. Ahí lo vemos perfilándose, colocándose al dorsal número 22 del Ajax de Ámsterdam. Se coloca junto a él Tadic, la deja pasar, va Ziyech, el golpeo. Hugo Lloris, que atrapa muy bien y evita que se cuele al fondo de las mallas. Primera ocasión para el Ajax. Atentos ahora con Son, Heung-min por dentro para Dele Alli, Dele Alli, Dele Alli, gol del Tottenham. 0-1 sería el marcador real, 1-1 el que estáis viendo ahora mismo ahí. Dele Alli colocaría las tablas virtuales en la eliminatoria. Iríamos a prórroga, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Sería el paso a prórroga. Una buena elaboración, muy buen toque para Heung-min Son. Y bueno, evidentemente Dele Alli, que la revienta al palo corto, donde Onana, aunque salta rápido, no puede hacer nada porque el golpeo es muy fuerte. Atentos, que salta la sorpresa en el, creo que se llama Johan Cruyff Stadium, que antiguamente se llamaba Amsterdam Arena, o no sé si ahora es Johan Cruyff Stadium o Johan Cruyff Arena, estoy dudando, perdonadme. Pero el Ajax no se achica, ya va Tagliafico, mano izquierda, tira al centro, primer palo, despeja muy bien la zaga del Tottenham, la pelota para Sean. Sean, que gana zona de tres cuartos, ya perfilándose al borde del área para Van de Beek, el golpeo y detiene muy bien y muy seguro Hugo Lloris. Ojo que sale el Ajax por mediación de Sean por banda derecha, emparejado con Eriksen, sigue Sean, nadie le sigue, nadie le persigue, tira al centro, pasadito, segundo palo, aparece por ahí Neres en plancha de cabeza, pero muy sencilla a las manos de Hugo Lloris. Una buena aproximación de nuevo del Ajax. Y ojo que vuelve a ir el Ajax por mediación de Ziyech en banda derecha, emparejándose con Vertonghen, se para Ziyech, mete el balón al centro, hay penalti, no hay penalti, sigue Van de Beek, hay segundo penalti, lo señala el colegiado. Me había parecido en la primera jugada que había contacto, pero en la segunda llega tarde, si no me equivoco, creo que es Vertonghen el que arrasa, correcto, arrasa, se estrella, embiste a Van de Beek, creo que es, y el colegiado señala pena máxima a favor del Ajax. Va a ser Ziyech. ¿O va a ser Sion? No, no, va a ser Tadic, perdón. Digo tres, pues bueno, va Tadic, pierna izquierda, Tadic, Tadic. ¡Gol de Tadic! Es que desde este ángulo, chicos, no sé si va fuera, si va gol o qué, porque no nos lo coloca por detrás. Al ser la CPU la que chuta, nos lo coloca desde atrás. O sea, no nos lo coloca desde atrás. Bueno, en cualquier caso, gol de Tadic de penalti. Aquí lo podremos ver, se perfiló un pelín más hacia la derecha. Hugo Lloris hizo la estatua y bueno, nada, tiró perfecta al lateral de la red. Espectacular, con el interior, clingolo, clángolo. 1-1 resultado real, 2-1 resultado virtual. Ahora mismo necesitaría marcar un gol el Tottenham, con lo que pasaría el Tottenham, de acuerdo, por el valor doble de los goles fuera de casa. Y en ese caso, pues el Ajax necesitaría un tercer gol. Pero bueno, en cualquier caso, no nos vamos a liar, vamos a ir con esto primero poco a poco para que nos concentremos.
Y, bueno, además fue el filo del descanso, pero ojito que todavía puede haber salsa. Va a ser la última jugada de la primera parte. Va a ser posesión para el Tottenham atacando con Dele Alli, que la pierde ante De Jong para Sean. Descanso. Primeros 45 minutos finiquitados. De momento un partido muy abierto, un partido muy intenso, donde el Tottenham consiguió marcar gol y consiguió empatar también el Ajax con esa jugada de penalti. Bueno, una primera parte entretenida. Veamos si la segunda aguanta el nivel. Y arranca la segunda parte. De momento lo que vemos en el marcador es un 2-1 virtual. Recordadlo, en la realidad sería un 1-1. Simplemente está así para que nos hagamos la idea. Y ahí hubo cambio, quitó a Neres. Y no me fijé a quién metió, no me fijé en la sustitución. Sé que se fue Neres, veremos a quién introdujo en esa banda izquierda. Cuidadito ahora con Llorente abriendo para Rose. Buscaba la pared, pero no la consiguió. Sigue la presión muy alta del Tottenham. Evidentemente saben que se están jugando muchísimo el pase a la final de la UEFA Champions League. Por dentro para Llorente, ojo abajo, esa jugada se la jugó muchísimo tirándose ahí en Segada. Pero la pelota va para Tadic, que ya la baja, la duerme. Tiene un apoyo aquí, sale Sean, el balón a la espalda para Van de Beek. ¡Ojo Van de Beek! Se va solo Van de Beek. Van de Beek contra Lloris. ¡Van de Beek! ¡Gol de Van de Beek! Tremendo latigazo con pierna derecha para colocar el tercer gol de la eliminatoria. Virtualmente sería un 2-1 de locos la contra, el pase a la espalda, como la lucha, como la pugna. Y Van de Beek, que ya consiguió marcar en la realidad en la ida, reventaría aquí a la vuelta. Bueno, ya veis el giro de Vertonghen. Es un pelín lento, Lloris no puede hacer nada porque le mete un pepinazo increíble. Veis cómo le tira un poco de la camiseta incluso. Pero bueno, o sea, golazo, golazo, golazo. O sea, golazo. Y ahora al Tottenham le toca apretar un huevo contra otro y empujar como auténticos demonios. Con un gol no les serviría, necesitaría dos goles. Se lleva de nuevo la pelota Layas. Van de Beek de nuevo haciendo muy bien las labores de cubrir la pelota. Ojo que se va Van de Beek. Menuda bestia, menuda potencia. Tiene el pase al centro, se la cruje él y detiene Lloris. Qué egoísta ha sido Van de Beek. Tenías el pasecito al medio, baby. Tenías en el centro, creo que llegaba Tadic completamente solo para empujarla. Decidió reventársela porque él se la guisó y él se la comió. Lloris hizo su trabajo. Vamos a ver el córner que sube Matisse de Ligt. Mientras tanto, en cambio, se va Winks. Y se va también Rose, creo, y entra Davis, y no sé si era Wanyama el otro sustituto, pero bueno, vamos a verlo ahora. Centro, pasadito, segundo paro, sale Lloris, atrapa fácil Lloris, hubo un forcejeo dentro del área, no fue nada. Davis entró por Rose, y veamos el otro cambio, a ver si nos lo indica, Wanyama por Winks, correcto, acertamos en los dos. Y lleva la pelota De Jong, ojo, ojo, ojo De Jong, qué bien De Jong, madre mía, sigue De Jong. Por dentro el pasecito. ¡Ay, qué bien! Había entrado Labiat en la diagonal, pero Lloris atrapó muy seguro la pelota. Ojo, el Tottenham, que está sufriendo mucho. Ojo, Layas, que está saliendo muy bien. De nuevo con la pelota. Tadic. Tadic con la bola. Tadic que tiene a la derecha. Mazraoui. Por dentro para Van de Beek. ¡Qué bien al corte ahora la zaga del Tottenham! Y de nuevo tenemos un cambio. Se va a retirar Trippier y va a entrar Serge Aurier. Bueno, parece ser que busca más físico en ese lateral derecho, Pochettino. Con calma Layas, mete el balón entre líneas para Van de Beek, la tiene Ziyech, ya le dobla el lateral, perfecto Mazraoui, Mazraoui que gana la línea de fondo, tira al centro, segundo palo espectacular, despeja muy bien la zaga del Tottenham, ojo que la controla fatal, tira, ¡ay por favor! ¡Ay por favor Van de Beek! ¡Ay, ay, 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 qué travieso! Y ojo que hay cambio, se va Dusan Tadic y entra Klaas Jan Huntelaar, o más conocido como Jun Letal. Madre mía, qué grande, Huntelaar. Siempre me gustó muchísimo Huntelaar, ¿eh? Desde la época del Schalke, que fuera coñas, esto ya como apreciación personal. Hay una nueva sustitución en el Ajax. Sebastián, entra Kasper Dolberg, otro hombre de ataque, o sea, sin miedo ninguno el Ajax. Va ganando 3-1 en la eliminatoria, 2-1 en el partido, para que nos hagamos la idea. Y saca otro delantero, o sea, sin miedo a nada. Ya va a botar la pelota Eriksen, pierna derecha. Mucha gente en el área, templadita, punto de penalti arriba, salta con todo la zaga del Ajax. Llevan 4 minutos y el colegiado señala el final del partido. Ajax de Ámsterdam, finalista de la UEFA Champions League. Tottenham fuera, ahí vemos cómo lo celebran los jóvenes jugadores holandeses. Y bueno, hasta aquí la simulación. La verdad que el partido ha estado muy entretenido. Si fuese así en la realidad, creo que veríamos un buen encuentro de vuelta. Y recordaros de nuevo que si os ha gustado, me regaléis un like, que me comentéis vosotros vuestro pronóstico. ¿Habrá remontada? ¿No habrá remontada? ¿Marcará estos golazos Van de Beek? Bueno, lo que vosotros me queráis comentar. Y también, si queréis ver el partido entre Liverpool y Barça, lo tenéis en el canal de Cracks Gaming en la descripción. Yo me despido, nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos directos y nada,
¡Adelante y adelante! ¡Chao!